Con la presencia de autoridades nacionales y regionales, se llevó a cabo el taller de seguridad laboral del sector público, en respuesta a una serie de peticiones realizadas al gobierno por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales DAISEN-ANEF sobre esta materia. Esta actividad fue organizada por el Instituto de Seguridad Laboral y la propia ANEF. Uno de los objetivos centrales del taller fue entregar un diagnóstico inicial sobre la seguridad laboral con miras a la conformación de una mesa de trabajo pionera en esta materia y que pueda convertirse en un ejemplo a seguir en el resto del país. Durante la jornada se dieron a conocer los principales aspectos que contempla la ley 16.744 referente a accidentes y enfermedades profesionales, así como también el diagnóstico de las condiciones físicas al interior de los servicios públicos de la región. En la oportunidad, la Intendente Regional de Aysén, Jimena Órdenes Neira, relevó la acción subrayando la importancia de garantizar mejores condiciones en cuanto a seguridad laboral de funcionarios y funcionarias públicas de la región de Aysén. Yo quiero destacar que esta es una tarea y una iniciativa que coloca en la mesa del gobierno, en la mesa del sector público, que yo creo que tiene como un, una gran ventaja que nos cambia la agenda natural que hemos tenido de trabajo con ellos y nos permite también reflexionar desde el aparato público cuáles son las condiciones de seguridad laboral que ofrecemos a nuestros funcionarios y funcionarias, cuál es el rol que estamos cumpliendo al interior de nuestros comités paritarios y este taller que se realiza en conjunto con la Mesa del Sector Público y particularmente desde el Ministerio del Trabajo y el Instituto de Seguridad Laboral es para que vayamos fortaleciendo el trabajo y ir tomando medidas que permitan garantizar a nuestros funcionarios y funcionarias públicas que están desplegados a a lo largo de toda la región de ISEN, mejores condiciones laborales. Por su parte, el director nacional del Instituto de Seguridad Laboral, Jacob Sandoval, enfatizó que este acercamiento busca aportar a la política nacional de seguridad laboral que la presidenta Michelle Bachelet busca materializar durante su mandato. Yo diría una actividad tremendamente relevante es participar de una invitación que nos hizo ANEF Regional para poder dar inicio a sus actividades eh, con miras a poder constituir una mesa de trabajo en materia de seguridad y salud laboral, en principio para los trabajadores del sector público, y acaban de declarar que tienen allí también un objetivo para poder ampliarlo a todos los trabajadores de la región. En ese sentido, la presencia también de la señora Intendenta Jimena eh, Órdenes es eh, muy, muy, muy relevante y da cuenta un poco de eh, la forma en que el gobierno mira la relación con los trabajadores, eh, sobre todo en el entendido que además de los tres ejes estructurales señalados por la presidenta, se incorporó este cuarto pilar que tiene que ver con los aspectos del mundo laboral y cómo esto es un eh, elemento significativo en el programa de gobierno de la presidenta. El presidente regional de la NEF, Julio López, destacó esta instancia de diálogo con el gobierno, resaltando la disposición de la máxima autoridad a tratar temas relacionados al mejoramiento de la seguridad laboral. De igual manera, detalló las próximas acciones que los empleados fiscales realizarán desde Chiloé al sur. Como NEF regional, nosotros destacamos que la intendenta haya eh, recogido esta iniciativa, y que además se haya hecho parte de un, de un proyecto pionero en el país de mejorar las condiciones de seguridad. Es posible que este año todos los dirigentes del sector público de Palena, Chiloé, Los Lagos, Magallanes y Aysén se reúnan para discutir, entre otras cosas, las condiciones de seguridad. Y nosotros ya vamos a tener trabajo adelantado. Por lo tanto, nuestro agradecimiento a la intendenta Jimena Órdenes por haber estado dispuesta a liderar un tema que es complejo porque implica un cambio cultural en la ciudadanía, en los trabajadores y enfrentarse a un Estado que hasta aquí no ha estado dispuesto a entregarle protección a los, tra tra a los trabajadores públicos. Esta acción se suma al acuerdo alcanzado por la NEF y el gobierno en la región que busca la instalación de tres mesas de trabajo, una sobre buenas prácticas laborales, otra sobre las condiciones y calidad de vida de los jubilados del sector público y una tercera sobre seguridad en el trabajo.